puedo aguantar esto. ¿Qué pasa, cariño? ¿Regresó tu alergia? No, amorcito. Solo estas malditas pulgas están encima de mí. Son millones y me están volviendo loco. Toda esta casa está llena de ellas. Cálmate, cariño. Tal vez podríamos fumigar. Ya hemos fumigado otras veces y cada vez que lo hacemos, nuestras dos apestosas mascotas vuelven a traer más pulgas. Ay. Cariño, los perros y los gatos no pueden evitar el tener pulgas. Es parte de la armonía y balance de la naturaleza. Bueno, será el balance de la naturaleza o lo que tú quieras, pero si esos dos animales vuelven a traer una pulga más, los voy a echar a la calle para siempre. Ellos podrán vivir en armonía con las pulgas, pero yo no puedo. Vayamos al veterinario para que te quite esas pulgas. ¿Escuchaste eso? Sí, tenemos que deshacernos de estas pulgas o vivir afuera el resto de nuestras vidas. ¿Alguna idea? Tal vez si las ignoramos, ellas se irían. No. ¡Son pulgas, idiota! ¡Pulgas! Todo lo que hacen es reproducirse e infestarlo todo. Si las ignoramos, habrá trillones de ellas. ¿Qué vamos a hacer entonces? No quiero vivir afuera. No podríamos ver más televisión nunca. Estoy pensando. ¡Químicos! ¡Una guerra con productos químicos! ¡Lo logramos, Meat! ¡Nada podrá sobrevivir una dosis de esta poción! ¡Esto es como pescar en un barril! No podemos permitir el abuso de una pulga que solía vivir en nuestro cuerpo. ¿Ah, no? ¡Desde luego que no! Tenemos que bajar de aquí y aplastarlas una por una. ¡Les mostraremos que no pueden intimidarnos! ¡Vamos! ¡Te aplastaré como a una pulga apestosa! ¡Chinojo! Perdón, Natalanta. Toma, uno para ti. ¿O tú quieres dos? Aquí están. ¡Oye!
dije sin mayonesa. Quiero crema agria y café molido en esta cosa. Soy una pulga, no un chef de comida internacional. ¿Entiendes? Sí, crema agria. Está bien, café molido. Correcto. ¡Quiero un trago ahora mismo! ¿Y mi pizza? ¡Oh, sí! ¡Enseguida viene! ¡Vamos, Meat! ¡Vamos a traerles a estos caballeros lo que piden! ¡Puedo aguantar esto más, Meat! ¿Ves lo que le están haciendo a la casa? ¡Estoy seguro que los dueños nos echarán a nosotros la culpa de todo! Bueno, es nuestra culpa. ¡Cállate! Oye, ¿qué tal si usamos algo más de esto? ¿Qué? ¿Estás loco? Si les damos más de esa cosa, esas pulgas crecerán aún más. ¡Ahora! ¡Al fin llegó mi oportunidad! Significa que no tendremos que quedarnos afuera, ¿verdad? ¡Por supuesto, tonto! ¡Nos deshicimos de las pulgas! ¡Ahora limpiemos la casa antes de que regresen los dueños! ¡Claro que sí! ¿Me rascas la espalda? Creo que tengo una pulga. ¿Qué? ¿Tienes una pulga? ¡Una pulga en tu espalda, eh! ¡Date la vuelta! ¡La mataré! ¡La maté! Fábrica de botellas para bebé. Es un tipo disfrazado de abeja. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Esta área es restringida! ¿Qué? ¡Se escapa! ¡Cuidado! ¡Nos vemos, tontos! ¡Oh, oh! Ah!
Aquí están las nuevas y mejoradas bellotas explosivas, señor. Ah, me alegra oírlo. Las viejas tenían la tendencia de explotarme en la cara. Se supone que debe arrojarlas. Sí, desde luego. ¿Cómo funcionan estas? Bueno, también hay que arrojarlas. Verá, la parte superior se arranca y entonces lanza la bellota al enemigo que enfrenta. ¡Qué ingenioso, Ovidia! Veamos, arrancas la parte superior. ¡Señor, no! ¿Cómo que no? Es lo que tú dijiste que hiciera. ¡Sí, pero...! Escucha, esto se está poniendo muy confuso. Pensé que dijiste que estaban mejoradas. ¡Arroje la bellota! ¡Arrójela! Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Entonces, arroja la bellota. Nueva y mejorada. Creo que podría mejorarse aún más. ¡Aquí Pete Possum, superdinámico marsupial del futuro! ¡Ah, comisionado Estrés! Un misterioso malvado está perturbando la paz robando artículos para bebés. La ciudad espera un embarque de sonajeros que llegará al puerto esta noche. Esperamos que puedas ir a investigar. Podría ser el próximo blanco de ese malvado. ¡Artículos para bebé! ¡Ovidia, alzar y móvil! Veamos, ¿cuál de estos botones activa el escudo de acero antiladrones? Le enseñaré, señor. ¡No me digas! ¡Yo me acuerdo! Ese, pin 1, pin 2, pin 3, este. ¡Señor, mire! Es el cargamento del cual nos habló el comisionado Estrés. El ladrón pronto atacará. ¡Señor! ¡Mire en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es una abeja gigante! ¡Lo es! Bueno, no tenemos tiempo para mirar abejas. Debemos estar alertas y vigilar. Ahora, si yo fuera un ladrón, ¿por dónde vendría? ¡Pete Possum, señor! Yo creo que es... ¡Cállate, Ovidia! Estoy tratando de usar mi agudo método de deducción. ¡Pero es él! ¡Es el que está! ¡Es el que está! Francamente, Ovidia, tú puedes ser insoportable. Tal vez alguno de esos estibadores nos diga si ha visto algo. ¡Vamos! ¿Por casualidad no ha visto nada sospechoso esta noche, caballero? Deberíamos preguntarle al hombre disfrazado de abeja. Buena idea. Disculpe, pero me preguntaba si ha visto algo sospechoso por aquí esta noche. Señor, yo creo que ese hombre es el criminal. ¿El tipo disfrazado de abejas, el villano? ¿Lo eres? Ay. Vaya, ciertamente es el villano. ¿Dónde está el paralizador de villanos disfrazados de abeja? Está en el auto. Oh. Bueno, creo que tendré que resolver esto a la antigua. Nunca podrás atraparme, Pete Possum. Mis poderes de insecto son maravillosos. Adiós, perdedor. Señor, señor, ¿está bien? No quiero ir a la escuela hoy, mami. Vamos, regresemos al Sari Escondite. Creo que tengo fiebre. Tenemos que encontrar cómo atrapar a ese diabólico insecto. Debe haber un plan ingenioso. ¿Qué puede atraer a un hombre abeja? ¿Por qué robar artículos de bebés? Creo que algo está saliendo de la computadora de planes ingeniosos. ¡Aquí está, señor! ¡La respuesta! Veamos. Vaya, esto sí que es brillante. Ningún insecto podría ignorar esto. Adoro esa computadora. ¡Manos a la obra de inmediato! ¡Es perfecto! ¿Qué insecto podría resistir esto? Señor, ya atardeció. Hora de prepararnos para el hombre abeja. Correcto. ¡Enciende la luz! Sí, veamos. Más pañales, puré de zanahorias, maravilloso. Ah, sí, y más desodorante ambiental, claro, fabuloso. Oh, ¿qué? ¡No! ¡No debo sucumbir a la tentación!
elegante, tan tentadora. ¡No! ¡No debo hacerlo! ¡No lo resisto! ¡Paré! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¡Se me iluminó la vida! ¡Oye, muchas gracias! ¿Por qué lo hiciste, hombre abeja? ¿Por qué? Sería más fácil si lo averiguaran por ustedes mismos. ¿Esta es tu casa? Sí, aquí vivo con mi esposa y mis hijos. Adelante. Hombre abeja, no lo entiendo. Tienes una linda casa y dices que tienes esposa e hijos. Suena perfecto. ¿Qué te llevó a una vida de crimen? Lo que ven aquí es lo que gané por enamorarme de una termita. ¿Cómo es posible que pueda alimentar a 57,000 gusanos sin caer en el crimen? Explíqueme eso usted, señor superdinámico marsupial del futuro. Bueno, yo... ¡Señor! ¡Eso es seda! ¡La más pura que he visto! ¿Esto salió de sus hijos? Sí, lo excretan por toneladas. ¿Dice que es seda? ¡Sí! Hombre abeja, tú eres un hombre rico. Solo tienes que usar esto para fabricar sábanas y tus preocupaciones se acabarán. ¡Cielos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Maravilloso! ¡Fabuloso! Ustedes me han salvado del camino de la ruina. ¿Escuchaste eso, cariño? ¡Somos ricos! Me temo que aún tendrás que enfrentar a la justicia por tus crímenes, hombre abeja. Ven con nosotros. Regresaré en 10 años, cariño. Oye, ya no tires más esa cosa. Recuerda, sábanas. Pit, Possum y Ovidia resuelven otro misterio y llevan a otro criminal ante la justicia. Una vez más dejan las calles de Ciudad Zarigüeya a salvo para todas las criaturas del bosque que respetan la justicia. ¡Qué tipo tan agradable! Solo trata de escapar. Es como si un piano me hubiera caído encima. Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? Oye, ¿qué le pasó a tu cabeza? ¡Oh, santo cielo! ¡Mi cerebro desapareció! ¡Oh, no! ¡El mío también! ¿Qué vamos a hacer, Snookums? ¿Qué vamos a hacer? ¡No tenemos nada de cerebro! ¡Tranquilízate! No creo que tú tengas mucho de qué preocuparte, en cambio yo sí. No pudieron ir lejos. ¡Mira eso! Deben estar por allá. ¿Ah? ¿Dónde están? ¡Ahí abajo! ¡Oh, qué asco! ¡Están muy sucios! ¡Dame el palo de escoba! Thank you.
descerebrado. ¿A quién llamas descerebrado? ¡Vamos! Hay que limpiar estas cosas. Debemos asegurarnos de esterilizarlos antes de colocarlos. Correcto. Entonces mezclemos varios de estos limpiadores para que queden bien. Correcto. Creo que esta cosa es demasiado fuerte. Qué bueno que la probé con tu cerebro primero. Vamos, tengo otra idea. A ver qué pasa. Correcto. Oye, vamos a mojarlos. Quizás regresen a su tamaño normal. Correcto. ¡Qué alivio! Ahora, para que no nos confundamos otra vez, le pondré tu nombre. ¿Y cómo sabes que ese es el mío? Por supuesto que es el tuyo. ¡Mira el tamaño! Así no nos confundiremos. Bien. Vamos a colgarlos para secarlos. ¡Tú lo hiciste a propósito! No seas ridículo. Yo no hice nada. Yo jugaré con el tuyo. ¡Oye! ¡Sí! ¡Blanco! Compañeros, ya estamos completamente cansados de los dos. Tonto, solo usan el 20% de nosotros. Ya me cansé. ¡Sí! ¡Salgamos de aquí! Estoy contigo. ¿A dónde? ¡Las Vegas! ¡Buena idea! ¡Hija! ¿Qué haremos, Snookums? ¿Qué vamos a hacer? Trato de pensar, pero no puedo. Divertido, pero extraño un poco a esos dos cabezas huecas. Sí, te entiendo, amigo. Sé que no se lo merecen, pero me pregunto si es realmente justo abandonarlo de esa forma. Realmente nunca nos usaban. Me parecía un trabajo muy fácil, amigo. Sin duda. Te diré algo, amigo. Regresemos. No podemos dejarlos así. Tienes razón. Fue muy divertido, pero qué lástima que perdimos hasta las camisas. Sí, pero fue nuestra culpa. El juego es tentación del diablo. Nos vemos. Recuerda que me debes $20. Sí, claro que sí. No te preocupes, amigo. Creo que al menos hemos regresado a la normalidad. No, gracias a ti. No vuelvas a hacerme esa broma otra vez. Todo fue tu culpa. ¿Mi culpa?
¡Es la tuya! ¡No intentes provocarme otra vez! ¡No te tengo miedo! ¡Ah, no! Ay, Peter, cada día me preguntas lo mismo y cada día te digo que no. Pero aún no ha dicho que no. No. Por favor, encantadora señorita Deer, solo una vez me gustaría cenar con usted. Hasta me sentaría en otra mesa. Oh, levántate, Peter. Bien, cenaré contigo solo una vez, pero tienes que prometerme que nunca me volverás a invitar. ¡Ay, señorita! ¡Sí, sí! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! Será la más gloriosa cita que haya tenido, se lo prometo. La veré en el nabo bronceado a las 8. Oh, bueno. No es Pit Possum, pero cenaré gratis. El nabo bronceado. Noches, señorita. Hola, Peter. Tienes tocino en la cabeza. ¿Les gustaría tomar algo? Un arenque burbujeante. Ah, sí. Agua para mí. Así que, Peter, ¿qué te gusta hacer fuera de la oficina? ¿Qué? Oh, pues... nada, en realidad. Oh, vamos. ¿Debes hacer algo aparte de trabajar? Pues colecciono insectos. ¿Insectos? Sí, y además veo Viaje a las Estrellas. ¿Sabe? En muchas formas, el señor Spock es el personaje más fascinante de la serie, si se pone a pensarlo. No pienso en ello, Peter. ¿Nunca? Nunca. Ah, comisario Stress. Extensión. Este boletín acaba de llegar, señor. Están robando las reservas de oro y bellotas de Ciudad Zarigüeya en este instante. Llamaré a Pit Possum, super dinámico marsupial del futuro. ¿Sari Escondite? ¿Habla Ovidia? Ovidia, necesitamos a Pit Possum enseguida. ¡Comisionado! ¡Él no está aquí en el momento, señor! ¿Algún problema? ¿Crees que robar el oro y las bellotas de Ciudad Zarigüeya son un problema? Lo creo, lo creo. Iré por él y llegaremos antes de que pueda decir antidesestablecimientorismo. Actitud de antidumientoísmo. No, Peter, nunca he estado en el Festival de Reglas de Cálculo. ¡Qué barbaridad! Pero, entonces... Oh, con permiso, yo tengo que ir al baño. ¡Claro! ¿Qué es, Ovidia? Estoy en medio de una cena con la encantadora señorita Deer. Lo siento, señor. Están robando las reservas de oro y bellotas. ¡Recórcholis! ¡Démonos prisa! ¡Mi cena se enfriará! Reserva de oro y bellotas. ¡Ya es suficiente! ¡Ardillas roba cosas! ¡Es Pit Possum! ¡Atáquenlo! Congelador de ardillas. Bien hecho, Ovidia. Aunque yo lo hubiera controlado. Vamos, jefe. Lo llevaré al restaurante. ¿Estás bien, Peter? Speed. Quiero decir, sí. Estoy bien. ¿Por qué? ¡Tienes un ojo morado!
Oh, eso. Pues es que me caí y aterricé en la basura. Oh, me disculpa. Eso fue a propósito. ¿Qué es esta vez, Ovidia? ¡Eso! Servicio blindado de lechuga. ¡Deténganse, conejos traviesos! ¡Pip Possum! Vengan pacíficamente y así nadie saldrá lastimado. ¿Enfermo? ¿Qué le hace pensar algo así, señorita Dean? Bueno, sigues desapareciendo y ahora tienes los dos ojos morados. Oh, no es nada, señorita Dean. ¡Se lo explicaré después! Joyería lujosa Fontanelli. ¡Deténganse ahí, malvados! Aparato de holograma del monstruo temeroso. ¿Quién? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ovidia! Buen trabajo, aunque los tenía donde ellos me querían. ¡Vamos al restaurante! Salida. Peter, gracias por la cena, mentecato. La única zarigüeya con quien saldré de nuevo será con Pete. ¿Por qué no puede ser más como es él? Ay, olvídalo, con toda mi frustración y enfado, Doris. Si la adorable señorita Dear pudiese saber la verdad, que soy Pete Possum, super dinámico marsupial del futuro. Ahora ya nunca volverá a salir conmigo. Sí. ¿Qué sucede, Ovidia? Problemas en el museo de la ciudad. Iré por usted. ¿Cómo le fue en la cena? No preguntes. Bueno, es mejor prepararse. El crimen nunca duerme. A propósito, yo lo estimo. El bueno de Ovidia. Tiene razón. El crimen nunca duerme. Y esto es un trabajo para... ¡Pete Possum, super dinámico marsupial del futuro! ¡Poder marsupial al rescate! Snookums, oye Snookums, ¿en dónde estamos? No lo sé, Mitch. Algo debió habernos pasado. ¿En serio?
¿Algo como qué? No lo sé, pero es un túnel y hay mucha luz. Oye, creo que estamos... ¿Muertos? ¿Acaso? Sí, mira. Ahí debe ser el cielo. Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? ¡Rápido, vamos a formarnos! Adelante. Esperen, ¿quiénes son ustedes dos? Ah, somos Snookums y mí. Snookums y mí. Lo siento, pero tendrán que ver al supervisor. Por ahí, por favor. ¿Qué? ¿Cuál supervisor? ¿Qué clase de organización tan desorganizada es esta? ¡Déjenos entrar! Perdonen, Bruno. Lleva a estos señores a la sala de entrevistas. No, yo fui un buen perro. No hice nada malo. Por favor, no, no me manden allá, no. El que sigue. Ustedes dos son muy traviesos. Me da miedo mirar sus expedientes. No tengo alternativa, así que los enviaré al infierno. Oiga, espera un minuto. Sí, claro, denos una oportunidad. Sí, nosotros hicimos muchas cosas buenas en nuestra infancia. Sí, ¿cuáles? Bueno, en ese tiempo nosotros, pues, verá usted... Oh, recuerdo aquella vez en que nosotros ¿Qué les parece si mejor examinamos los hechos? ¡Ah! ¡Somos nosotros! ¡Ay, éramos muy lindos! Pero yo era más bonito que tú. ¡Quitas mi leche, grandulón! ¡No! No muy bonito, en verdad. Éramos unos niños, no sabíamos lo que hacíamos. ¿Con qué niños, eh? Ahora veamos su juventud. ¡Santo cielo! Nunca había tenido una cita a ciegas. Esas muchachas son preciosas, ¿verdad, Snookums? No las he visto últimamente, pero supongo que estarán como cuando las conocí. ¡Hola, muchachos! Oigan, yo ya tengo hambre. Yo también. Vamos a traerles algo de comer. De acuerdo, pero regresen rápido. Despreciable. Pero, oiga, eso pasó hace muchos años. Nosotros ya no somos así. Ustedes no se atreverán a mentirme, ¿verdad? ¿Mentir? No, nada, absolutamente no. Nunca haríamos eso. Así que si revisamos sus actividades en los últimos 12 meses más o menos, ¿no podría encontrar algo dudoso en su conducta? No, absolutamente nada. Vamos a comprobar si dicen la verdad. ¡Esperen un minuto! ¡Vean este desorden! ¿No les da vergüenza? Honestamente, ustedes dos son un problema. Meat, ¿podrías hacer algo mejor que perseguir al gato? Y tú no eres mejor. ¡Buen viaje! ¡Estoy vivo! ¡Pero qué tonto eres, Meat! ¡Mataste a Santa Claus!
bromeando, no era yo, lo juro. Y esa otra cosa, él me hizo hacerla. Estaba de fue como en defensa propia. Sí, eso le estaba jugando. De verdad, yo no lo... ¡Basta! Yo conozco a los de su clase. ¡Mentiras! ¡Engaños! ¡Más mentiras! ¡Mentiras, mentiras! ¡Pero yo! ¡Silencio! Ustedes dos están en un gran problema. Estoy más convencido que nunca que deben estar en el infierno. Me persuadieron de darles otra oportunidad, pero comenzaron a hablar y supe que solo había un lugar para ustedes dos cobardes fabricantes de problemas. No, por favor, no, no nos mande a ese horrible lugar de cosas calientes que pinchan y lastiman. Por favor, seremos buenos. Demasiado tarde para eso. Lo siento mucho. Nos vemos, amigo. Te extrañaré mucho. Adiós, amigo. Yo también te extrañaré. Un poco. Espero que aprendan la lección. ¡Espera! ¡Alto! ¿Qué pasa, hermano? Ellos en realidad no están muertos. Es mejor que regresen a la Tierra y terminen su vida. ¿Escucharon eso, amigos? ¡Están vivos! No sé nada de eso. ¿Estás seguro? Porque no me siento vivo. Quizás podría enviarnos allá abajo mientras se asegura. Sí, merecemos este final. No estoy seguro si estamos vivos o no. Desde luego que lo están. ¡Aleluya! Así que regresen a la Tierra y no olviden la lección que aprendieron. Aún no es tarde para cambiar su conducta. ¡Vaya! ¡Qué rara experiencia! Ciudad Zarigüeya, una ciudad como cualquier ciudad, excepto que está hecha solo de madera y poblada por animales que pueden hablar. Ah, sí, y además conducen autos, pero cada ciudad tiene sus partes buenas y sus partes malas. Esta es una historia sobre la parte mala. Cruzando el centro en el vecindario más pobre, una repugnante criatura de mala reputación vive en un enorme mundo de termitas, con sus secuaces insectos. Esta es la historia de Shirley People. Mira eso, mi fiel cóndor. Es horrible, tan limpio y brillante. No puedo soportar esta vista más tiempo. Y a esos ciudadanos alegres viviendo en esos lindos árboles. No es que haya nada malo con vivir en un castillo hecho de tierra y saliva de insecto. Pero esos amantes de los árboles me enferman y repudio la forma como los desprecian a ustedes, mis fieles sirvientes. No ven su belleza. Inclusive ellos los encuentran repulsivos y emplean exterminadores. ¿Ah? Utilizan terribles químicos venenosos en ustedes, mis lindos y dulces insectitos. ¡Ah! Usan zapatos, enrollan diarios, revistas, cualquier cosa que puedan usar para aplastarnos. ¡Basta! Hoy usaremos nuestras armas secretas. Es interesante. Mira esto, atención. Vaya, es increíble lo que pueden hacer hoy en día, señor. Así es. Ahí va otro. Me pregunto por qué estarán desapareciendo los edificios. Tal vez sea decisión del alcalde. Eso está fuera de toda ética de un alcalde. Sí, así es, señor. Oh.
Me pregunto, con atención, me pregunto si esto es solo una teoría, ¿me comprendes? Oh, sí, desde luego. ¿Qué pasaría si no existiera un plan para reurbanizar la ciudad y fuera un horrible complot criminal iniciado por un delincuente y estos insectos gigantes no estuvieran aquí para ayudarnos, sino colaborando con él a destruir Ciudad Zarigüeya? Mejor llamemos a Tifosum, superdinámico marsupial del futuro, ahora mismo, señor. ¿Y el teléfono? Mientras tanto, en el cuartel secreto del individuo más dinámico del mundo... ¡Vamos, Ovidia! ¡Ataca! ¡Sé tan violento como puedas! ¡Sal y escondite aquí, Ovidia! Vengan al edificio del cuartel de policía de inmediato. Más bien ya no es un edificio, sino una pila de aserrín. Vengan a la pila de aserrín de la policía de inmediato. ¡Es una emergencia! Parece que hay problemas, Ovidia. ¡Al Sarimóvil! Vinimos tan rápido como pudimos. ¡Oiga! Me gusta lo que han hecho con este lugar. Te equivocas, Pitboss, un superdinámico marsupial del futuro. Esto lo hicieron las termitas gigantes. Y no queremos que esto siga ocurriendo, ¿verdad? No, Pitboss, es terrible. Si esto sigue así, no quedará un edificio en la ciudad. Y usted quiere que encontremos a los responsables y los detengamos. Exactamente. ¡Cuente con eso, comisionado! ¡Cierto! ¡Vamos, Ovidia! Gigantes encontró muchas termitas rumbo a la alcaldía. ¿La alcaldía? ¡Oh, esa es la alcaldía! ¡Destrúyanla! ¡Destrúyanla! ¡Destrúyanla, amigos! Oh. ¡Cielos! ¡Pitbossum! ¡Peligro! ¡Shirley Pimple! Creí que te habíamos acabado con una insecto bomba. Lo hiciste, cariño, pero nos hemos inmunizado a eso y lo único que lograste es hacernos enojar. Escuche, señorita Pimple. Sus insectos son criaturas con el mismo derecho de existir como cualquiera de nosotros. Pero no puede venir aquí y usarlos para destruir Ciudad Zarigüeya. Hablas como si te importara, Pitbossum. Pero claro, los insectos son bellos e interesantes. Estás mintiendo, amigo. Es un truco. No, es verdad. Jefe. ¿Qué pasa, Ovidia? Está cubierto de insectos, señor. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Quiten esas horribles cosas de encima! ¡Auxilio! ¡Detestables, asquerosos insectos! Condor, atrápalo. Ponlo en la telaraña. ¡Adelante! ¡Son maravillosos! Ah!
¿Cómo pudiste? Anda, díselo, Spidey. Muchas gracias, Pete. Verás, hace mucho tiempo, cuando era una pequeña araña, esta maravillosa zarigüeya detuvo a un malvado niño para que no me aplastara. Y crecí hasta llegar a ser una grande, fabulosa y maravillosa araña. ¡Woohoo! ¿No es genial? Es lo que se llama tener karma, Shirley. Algo de lo que probablemente no sabes nada. Y así, Big Possum y Ovidia una vez más traen paz a la algunas veces problemática ciudad zarigüeya. Y pueden estar seguros que si el mañana trae problemas, los ciudadanos pueden contar con que Big Possum, super dinámico marsupial del futuro, estará ahí con la esperanza de hacer algo para evitarlo. Ya saben, la parte problemática. ¿Tienes que hacer eso cada vez que oyes que se abre la reja? Es mi trabajo. Protejo la casa de intrusos. ¿Ah, sí? Bueno, creo que eres tan tonto que no te das cuenta que has sido programado. Apuesto a que correrías aunque supieras que era yo el que estaba abriendo esa reja. No lo haría. Iré hasta la reja, la abriré y te apuesto lo que quieras a que no eres capaz de resistir correr hacia ella. Está bien, hazlo. Los gatos somos más inteligentes que los perros. Siempre ha sido así. No soy tonto. No soy tonto. No lo soy. No soy tonto. Cansados de que lo ridiculicen por sus torpezas, compre el increíble sombrero del poder de la pirámide. Mejore su inteligencia. Envíe por el suyo hoy. Thank you.
No entiendo qué le habrá pasado. Él no puede tener pensamientos propios. No tiene capacidad mental. ¡Ah! Así que es eso, ¿eh? Bueno, veamos. ¿Cómo podré competir con él? Hola, amigos. Hoy voy a enseñarles cómo construir un aparato al que llamo masajeador cerebro sintético psicomental. Ahora, lo que necesitan para hacer este aparato es un tostador, una antena de televisión, un radio viejo, un par de audífonos y una batería de auto. ¡Ahí está, jefe!
el Hotel Neurotrópolis, la sede de la convención anual de superhéroes. Imagínese, los mejores estarán allí. El superenano, Batichango, los cuatro torpes, la mujer genial, hombre ultra flojo, el pez con capa, el hombre mal aliento y sin mencionar a los superfreuds. Bah, ellos no son tan buenos. Ah, ellos no son nada a su lado, señor. Será divertido, le gustará la convención de superhéroes. ¿En serio? ¡Claro! Además, somos los únicos de Ciudad Zarigüeya. Tenemos que ir. Convención de superhéroes. Bienvenido. ¿Eh? ¡Oh! ¡Mira cuántos supervehículos hay! Aquí tienes. ¡Cuidado! Registros. Bienvenidos, superhéroes. Nombre. ¿Nombre? ¡Soy Pete Possum, superdinámico marsupial del futuro! ¡Usted es nueva! ¿Quién? ¡Pete Possum, superdinámico marsupial del futuro! No, no lo creo. No lo veo aquí. ¿Qué es eso? A ver... Tengo que estar aquí. ¡Llamaré a seguridad, intruso maleducado! ¡Escuche! ¡Soy un famoso superhéroe! ¡Debería saberlo! ¡Hola, ultra hombre, tipo amigo! ¡Qué bueno verte! ¡Aquí está tu pase! ¡Hoy luces muy heroica! Gracias, linda. Sí, así es. Discúlpame, enano. ¿Enano? ¡Escuche! ¡Tengo que estar en esa lista! ¡Soy un famoso superhéroe! Sí, nunca he oído de usted. Mire, estoy muy ocupada. ¿Por qué no se hace a un lado? ¡Nuestros nombres! Nadie me trata como a un héroe de segunda. Vamos, Ovidia. Jefe, el pez con capa hará una demostración ahora mismo. ¡Mire! ¡Es él! Ahora me gustaría demostrarle la técnica apropiada para detener a un ladrón con un conejo congelado. Necesitaré un voluntario. Usted, la pequeña rata, ¿quiere subir? ¿Yo? ¡Soy una zarigüeya! ¡Una rata! ¡Vaya, jefe! ¡Será divertido! ¿Qué sabe él de atrapar criminales? Ahora venga hacia mí con ese conejo congelado como si fuera a atacarme, muchacho. Observa esto, no sabrá qué lo golpeó. Ahora, como pueden ver, la cabeza del delincuente está dentro de este cilindro. Tiene una tapa arriba que abro en este momento. Ahora simplemente lleno el cilindro con estas furiosas abejas africanas asesinas de muy mal temperamento. Como pueden ver, no tendrán que preocuparse acerca de este villano en particular por largo tiempo. Vaya, duele. Aquí tiene hielo. Le bajará la inflamación. Vamos a ver qué más hay por allí. De acuerdo, pero no quiero ser voluntario. Oiga, ¿no es él la comadreja poderosa, jefe? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Este es mi postre! ¡Suéltalo! Oh, no, no lo es. ¡Es mío! Tenga cuidado con él, jefe. Podría usar su vista de poder comadrejo. ¡Solo veo comadrejas! Lo siento, Super Trebolito. Cuidado, señor. Eres capaz de usar su nomocetro. ¡Ay! ¡Oye, bruto! Te enseñaré a no tirar comida sobre la mujer genial.
Cuidado con su mal aliento de super cebolla. Oye, cuidado, cabeza hueca. Oye, manchaste mi capa. ¿Sabes lo que cuesta limpiar una supercapa hecha de un misterioso material de otro planeta? Bueno, hombre ultrasujeto. Señor, ¿se encuentra bien? Solo un poco adolorido. Jefe, ¿dónde está usted? Aquí. Déjame abrir esta puerta. Parece que está atascada. Y los atrapamos. ¿Cómo están, super tontos? Es el doctor Paul Bullion. Correcto, mujer genial. Y tengo a todos los superhéroes en este lugar acorralados. ¡Oh, sí! ¡Sí! Porque tengo esta cosa. ¡Oh, no! ¡Bullion tiene esa cosa! ¡Prepárense para morir, super perdedores! ¡Esto está atascado, jefe! ¡Tonterías! ¡Debe haber una salida! ¡Este decorado apesta! ¡Los voy a acabar a todos en 2 segundos! ¡Digan sus oraciones! Con calma, Bullion. No es necesario usar esa cosa. ¡No sea impulsivo! ¡Baje esa cosa! ¡Ni lo pienses, hombre mal aliento! ¡Acabaré con todos ustedes! Señor, ¿tiene el abrepuertas atascadas en el salicinturón? ¿Salicinturón? ¿Cuál salicinturón? ¡Espera! Tengo una idea. Tal vez pueda... Jefe, ¿está bien? ¡Está bien, superhéroes tontos con esteroides! ¡Aquí, vamos! ¿En verdad utilizarás esa cosa? Sabía que mi fin llegaría algún día, pero nunca pensé que sería por una cosa. ¡Mi cosa se mojó! Usted actuó muy rápido, señor rata. ¡No soy una rata! ¡Soy una zarigüeya! ¡Pip possum! ¡Un marsupial! No puedo creer cuán heroico fue eso, super rata. Te lo agradezco. Soy una zarigüeya y tengo unas cuantas ideas para usted. Gracias, super rata. Usted y su compañero ardilla merecen una estatua. ¿Ardilla? Sí, ustedes nos salvaron, maravilloso. ¡Vengan todos! ¡Tres vidas para el Super Rata! ¡Viva, viva! ¡Hurra! ¡Viva, viva! ¡Hurra! ¡Viva, viva! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Soy Pit Possum! ¡Es que no pueden entenderlo! ¡Soy una zarigüeya! ¡Zarigüeya! ¡Zarigüeya! Regresamos a nuestra serie de películas de misterio, La Cripta del Horror, presentando hoy El Planeta de los Insectos Cazadores Inmortales. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Me has hecho perder el final! Tengo miedo. ¿Esa tonta película te da miedo? ¡Eres patético! ¡A mí nada me da miedo! ¿En serio? Excepto eso. ¿Qué vas a hacer, eh? ¡Chu, chu! ¡Aquí viene el 909! ¡Justo a tiempo! ¡Ja,
Muchacho, deberías verte la cara. Estuvo muy bien. Sin resentimiento, ¿verdad, amigo? Muy bien, amigo. La broma terminó. Amigo, habla. ¿Qué es lo que hice? Snookums, háblame. ¡Háblame! ¡Oh, Mick! ¿Estás listo para cenar? Me pregunto dónde estará Snookums. Ese gato es muy feliz y juguetón, tan lleno de vida. ¿Qué haríamos sin él, verdad, Mick? Cariño, es hora de irnos. ¿Ya les diste de comer a los animales? Sí, pero Snookums no está aquí. No te preocupes por él. Regresará de donde quiera que se haya ido. Ese loco es un vago independiente. Estaré mejor sin ese gato tonto. Sí, sí. Ahora tendremos paz y quietud aquí. Sí, sí. Siempre hablaba con la boca llena y dejaba este lugar oliendo mal. Ah, es bueno que se haya ido. Les hice un favor a todos. Sí, eso es. Claro que sí. Sí, señor. Continuemos con ese condenado gato muerto. El gato zombie de Brooklyn. La maldición del gatito. Sigue. ¿Ah? ¿Ah? Oigan, en realidad no está muerto. Ya verá ese bigotón peludo. Vaya, vaya, creo que el fantasma al fin se fue. Es mejor que me vaya a la sala ahora. ¡Ah!
compañero. ¿No te da gusto volver a verme? ¿No me extrañaste pensando que me había ido, Solo traté de enseñarte lo que... ¡Ah! ¡Mi corazón me duele! ¡Oh! 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 Vamos, cabeza hueca. No esperarás que te crea, ¿verdad? ¡No soy tonto! ¡Levántate, amigo! ¡Arriba, corazones! ¡Oh, no! ¡Es cierto! ¡Realmente se fue! ¡Oh, no! ¡Ahora estoy en un gran problema! ¡Oh, esto es terrible! ¡Los amos estarán muy disgustados cuando vuelvan a casa y se encuentren un perro muerto! ¡Y luego, por supuesto, me echarán la culpa! ¡Oh, qué gran tragedia! ¡Solo hay una cosa que hacer! Siento que tenga que terminar de esta forma, amigo, pero no puedo dejar que los amos encuentren tu cuerpo por aquí, ¿entiendes? Sé que entenderías si pudieras oírme. Adiós, amigo. En realidad no estoy muerto, solo fingí para darte una buena lección. Sí, si tan solo fuera verdad. ¡Pero es verdad! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No juegues con mis emociones! ¡Te extrañaré! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Episodio de hoy, lo oscuro de la oscura oscuridad. Bitpossum, incondicional protector de los ciudadanos de Ciudad Zarigüeya, trabaja en su laboratorio con su compañero Vidi, el mapache maravilloso, en otro ingenioso invento para capturar a criminales que puedan ser lo suficientemente tontos como para intentar algo furtivo en esta pacífica comunidad. Bien, jefe. Mejor baje para hacer la prueba. ¡Estamos listos, señor! Ovidia, dime otra vez por qué llamamos a esta cosa el cañón mariachi aplasta cerebros. Porque es lo que los villanos escucharán cuando sean golpeados. ¡Música mariachi! Interesante. ¿Todo listo? ¡Listo! ¿Puedo hacerlo? ¡Claro que sí! ¿Pero cómo? ¡Jefe! ¿Está bien? Yo... Tiene un golpe en la cabeza. Habrá que hacerle un examen. Yo... Escucho música mariachi. Eso es normal, señor. Después de recibir un golpe como ese, ¿cuántos dedos hay aquí? 7. ¿Por qué? ¡Recórcholis! Oye, ¿esto no se parece a la academia de baile? ¿La qué? ¡La Academia de Baile! ¡La escuela de baile del profesor Pies de Pluma! ¡Soy su alumno, el famoso Sergei Pesimov! ¿Quiere que le baile el lago de los cisnes? Bitpossum, señor, está haciendo mantenimiento. Parece que trata de bailar. ¡Oh! ¡Qué gracioso, señor! Bitpossum bailando por ahí como un tonto, imagínese. ¡Qué cosa más absurda! Supongo que sería bastante tonto. Un superhéroe de su clase no puede bailar ni podría tener el tiempo de bailar cuando están ocurriendo sucesos diabólicos en nuestra ciudad. Si nosotros la encontramos bailando cuando hay trabajo que hacer, yo supongo que tendría que buscar otra ciudad que
igual tú. ¿Cuáles diabólicos sucesos? Algún amigo loco anda suelto por la ciudad robando enormes cantidades de alimento. Él ha robado unas 10 tiendas y muchos restaurantes. ¡Iremos de inmediato! Vamos, continúa dándomelas. Tonto con sueldo de salario mínimo. Estoy tan hambriento que me las comería todas. ¡Oh! ¡Es Super Ardilla! Recuerde, usted no es Sergei Pesimov. Usted es Pete Possum, superdinámico marsupial del futuro. Y tiene que ir a... enseñarle a esa torpe ardilla a bailar. ¡No! ¿Esta es la superdinámica zarigüeya del futuro? Voy a comerme todo porque me da la gana. ¡Sí! ¡Esto es un banquete! Con el cerebro de Pete Possum estropeado, ¿cómo quedó? Puedo tomar Ciudad Zarigüeya y acabar con la comida. Me gusta el helado, qué rico. ¡Ah! ¿Cómo están, amigos? ¿De dónde es usted, eh? Es bueno verlos a ustedes otra vez en Las Vegas. ¡Oh, no! Debo contestar el teléfono. ¡No se mueva! Oye, ¿a dónde vas? Esto es gracioso. ¿Está encendido? ¿Qué está pasando? Ese amigo acaba de robar un puesto de helado y está en camino a la fábrica de pasta. ¿Qué le pasó a Pete Possum? Es que tuvimos una dificultad. Y serán muchas si Pete Possum no detiene a ese loco. Ahora váyanse y cumplan con su deber. ¡De inmediato! ¡Recorcholis! ¿Dónde está el jefe? Mientras tanto, en el club nocturno de mala muerte, jajas, criaturas vivas. No, en serio, amigos. ¡Ponte a trabajar! ¿Trabajar? Eso me recuerda. Un tipo va a la oficina de empleos, le preguntan qué clase de trabajo está buscando y él contesta... No, esperen, así no es como va el chiste, aguarden. ¿Qué público? ¿No se han dado cuenta de que algunas veces cuando miran su reloj olvidan rápidamente qué hora es? ¿No odian eso? Te diré algo, te odiamos. ¿Quieren oír otro chiste? ¡No! El zaridetector ya ubicó al jefe. Está a la vuelta de la esquina. Entonces la mosca le dijo a la otra, no, pero seguro que huele a eso. Oye, un gusano es más gracioso que tú. ¡Fuera del escenario, mago! Señor, tengo que sacarlo de aquí. ¿Qué significa esto? Lo estaba haciendo muy bien. Vamos, jefe, tenemos que ir a la fábrica de pasta. Super Ardilla está en otro banquete. ¿De qué estás hablando? Soy el famoso comediante Jerry el Aburrido. No puedo... Ha sufrido una fuerte contusión en la cabeza. Usted es Pete Possum, superdinámico marsupial del futuro. Y nuestra ciudad lo necesita o no quedará nada para comer. Super Ardilla causará una hambruna. Está bien, llamaré a mi representante. ¡Allí está! ¡Super Ardilla! Apresúrense, amigos. Ya me cansé de comer pasta. ¿Qué pasa con mi cuota de albóndigas? Son muy lentos. ¡Venga! ¡Salga del auto y detenga el ladrón! ¡Ah! ¡Grandioso! ¡Una actuación al aire libre! ¡Los acabaré! ¿Cómo están, amigos? Oiga, parece que tuviera un gran apetito. ¿Ha escuchado el cuento de aquel que...? Oye, nena, cuidado con el vestuario. Muy bien, flaco, vamos a tocar un rico mambo. Y una, y dos, y tres. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes, muchachos? ¿Van a tocar a la señal o quieren regresar a Cucamonga a lavar platos? Tendré que hacer algo que me dolerá a mí más que a usted, jefe. Vaya, ¿qué pasó? ¿Quién es usted?
¡Soy Pit Possum, super dinámico marsupial del futuro! ¡Oye! ¡Ahí está esa super ardilla robando más comida! ¡Detente ahí, criatura repulsiva! ¡Oh, cielos! ¡Es Pit Possum y su cerebro ha vuelto a funcionar! Por casualidad, ¿no tienes algo de comer? La pelea me abrió el apetito. No quiero morir de hambre. ¡Buen trabajo! Me alegra que ya se sienta bien. Sí, ni lo menciones, Ovidia. Todo esto es parte del trabajo de Tía María, la mejor fabricante de pan de maíz. ¿Dijiste pan de maíz?